en Colombia, después de 50 años de conflicto armado, somos un producto, ¿no?, de él. Vivimos en una sociedad producto del conflicto armado, ¿no? Y sin embargo no sabemos mucho de él, ni qué ha ocurrido, ni quiénes son sus actores, ¿no? Entonces, en este recorrido del proyecto nos hemos planteado muchas veces que es importante recuperar ese tipo de historias, ese tipo de conocimiento y sobre todo ponerlo en un lugar donde la gente pueda acceder a él, consumirlo y empaparse un poco de esta historia que más que negarla, es importante conocerla para transformarla. Uno, hay un momento histórico necesario para la gente. Dos, es poder llegarle a diferentes públicos con este tipo de temas que no son como contados de manera efectiva y necesitamos que sean contados de manera efectiva y es como un proyecto necesario en este momento. Y un poco lo que se hace es juntar como parte de tecnología con elementos físicos para poder jalar también diferentes tipos de públicos para que conozcan historia contemporánea colombiana. Digamos que no es historia patria, sino historia contemporánea. Una razón específica, la primera, bueno, primero yo soy del Cauca, entonces tenía como cercanía territorial y conocía el asunto. Y la segunda era que nosotros empezamos a trabajar en el proyecto y necesitábamos como establecer un hecho que nos diera la suficiente cantidad de documentación, de investigación, de contactos. Y el Naya, pues por todas las razones, bueno, sentimentales, de contexto, de territorio, pues también nos brindaba esa ventaja. Entonces decidimos iniciar con ese hecho. Cuatro Ríos tecnológicamente es un portal web que es el eje central, es como la madre del proyecto, en el que tenemos un cómic narrativo, un cómic interactivo que tiene una línea narrativa mezclada de manera como rizomática con contenidos documentales que contextualizan. A partir de este mismo tenemos un cortometraje animado con las mismas ilustraciones del cómic interactivo. También tenemos un cómic impreso que incluye realidad aumentada para tener información de contexto a través de una aplicación con dispositivos móviles. Tiene también tres maquetas. Está hecho con recortes de periódico de noticias sobre la masacre. Tiene realidad aumentada contextual del espacio, un poco como arranca el cómic interactivo también. Esta, en cambio, digamos que nos vamos metiendo como en un zoom en el espacio y ya es una cosa un poco más realista del espacio, como en las texturas y en la cosa artística. Y además incluye realidad aumentada. Tiene el antes, el durante y el después de la masacre. Sí, cada una de en la maqueta, los tres puntos interactivos narran algo importante que pasó en durante la masacre. Entonces está un retén, la llegada a los caseríos y una llegada a una tienda. Entonces desde ahí se trata como de reconstruir esa visión del asunto. La última tiene audio en la cual vamos entrando como en un gradiente para conocer más acerca del proyecto. Lo que va a tener realmente de inmersivo es que nos va a tocar verla a través de estos orificios, entonces es como asomarse acá y es como un recorrido del paso de huida de la masacre desde su casa hasta meterse en el bosque fangoso para poder huir. Y en tres puntos también, igual que la maqueta de realidad aumentada, tiene tres puntos donde se están repitiendo constantemente audios de víctimas sobrevivientes contando qué fue lo que pasó. Entonces en el gradiente es maravilloso porque llegamos acá a que ya te hable un poco como al oído realmente el protagonista de la historia contándote qué pasó. Los artistas y los creadores y las casas productoras y los proponentes de ese tipo de iniciativas tienen también una necesidad constante de enlazarse con hechos sociales y con hechos que sean vitales en la construcción de sociedad, ¿no? También sentimos que hombre, que todo esto que pasa alrededor, las coyunturas políticas, las coyunturas del proceso de paz provienen de algún lado.
y que ese lado también es necesario explorarlo y es parte de nuestra construcción social. Entonces siento que sí hay una búsqueda de muchos autores, ahorita no sé, hay cómics también, hay documentales, hay páginas, hay proyectos individuales, y la gente está cada vez más interesada en recuperar estos hechos.